para atrás. Vamos a tener actualización de papelería kawaii, chicos. Hoy vamos a visitar a la Peque, novedad de esta Peque. Vamos a ir, ella tiene dos sucursales, una está en Mesones y otra la vas a encontrar aquí, precisamente en Plaza Importa China. Chicos, estas son opciones, a nosotros nos invitan a grabar, muchísimas gracias, y eso es gracias a ustedes, y nosotros solamente damos opciones de proveedores, tú decides, la decisión más importante siempre, siempre va a ser la tuya. Entonces vamos a ver todo lo que podemos sacar de este proveedor. Ya sabemos y conocemos bastante, bastante bien a la Peque, tenemos más de 4 años de conocerla y sabemos que de verdad su mundo es lo kawaii, todo lo kawaii. Este proveedor es muy versátil, vas a encontrar desde los regalos de temporada, novedades, lo que está más en tendencia, pero sobre todo este proveedor acapara todo lo que son cositas kawaii, así es que así los vas a encontrar, ¿viste qué fácil? Están justo al lado del elevador y aquí es donde los vas a encontrar. Ellos son novedades La Peque, tenemos las direcciones de este lado, tenemos redes sociales también para que la sigas porque a ella le llega mercancía diario, los números telefónicos y el cómo trabajan nos los van a dar ahorita. Vamos a empezar a ver qué encontramos de este lado. Chicos, vamos a ver con quién tenemos el gusto de este lado. Hola, muy buenos días. ¿Con Hola, quién tenemos días, el gusto? Israel. Israel, un video más. Un video más. Números telefónicos para que te contactes directamente con este proveedor. Tenemos redes sociales. Este proveedor se va a adaptar a todas tus necesidades. Envíos a toda la República. Si no mal recuerdo, internacionales también. Uh-huh. ¿Hay mínimo de compra? $1,000. ¿1,000 pesos? Y de este lado, chicos, novedades, La Peque siempre está activa en redes sociales. Siempre vamos a encontrar qué es lo nuevo que les está llegando, ¿verdad? Uh-huh. Y es que prácticamente diario vas a encontrar mercancía. Aquí en tienda, ¿cómo son los pagos? Aquí manejamos pagos en efectivos, pagos con transferencias o pagos con tarjetas. ¿Algún mínimo? El mínimo de compra para transferencias son de $1,000 y la de tarjeta $200 y le cobra su comisión. Este está genial, prepárense, porque hasta ahorita es el único proveedor que todavía tiene estas bellezas que están haciendo, siendo furor. Creo que con esas vamos a terminar el año. Con los Diamond, son los que más están vendiendo ahorita. Los Diamond Paint es lo que más están solicitando. Recuerda también que este proveedor tiene precio menudeo, precio mayoreo y precio por caja. Chicos, de verdad es que los costos son muy, muy buenos. Vámonos con lo que nos gusta. De este lado nos llegó la caja fuerte. Esta se nos está vendiendo un buen. Esta la tenemos en $2.40. Esta vez llegó con el diseño de Hello Kitty. Miren. Ajá. Esta igual se nos vende muy bien. Esta pues es como su basecita que va aquí. En la parte de arriba, ¿no? Vean, trae huella digital con contraseña. Esta está muy bonita. Esa la tenemos Realmente a la Peque no hay que echarle tantas flores, o sea, la Peque ya se distingue, ya ubicas perfectamente con tan solo bien. Ver la mercancía, exactamente, sabemos no, ya con solo, exactamente, o con decir novedades la Peque ya sabes que lo que hay es kawaii. También nos llegaron estas lámparas, miren, de Hello Kitty. Bien. Y estas vienen esta viene con su librito y tenemos una más grande. Vean. Mire, esta viene con su sillita. Ajá. ¿Estas en cuánto me quedan? Esta las tenemos, esta en 130 y esta la tenemos en 115. 115. Vienen en color rojo y rosa. Bien. Miren. Ay, son recargables. Uh-huh. Ajá. Prende la Hello Kitty o la lamparita. Prende la parte de arriba. Uh-huh. Es para el escritorio, está genial. Ahí los tenemos. Esa y también tenemos esta. Esta la tenemos en 130 y esta la tenemos en 115. Bien. ¿Y qué crees que...? Igual ahorita lo aprovechas increíble para los regalos, los intercambios, los Reyes Magos, Navidad, pero los productos que ellos manejan son tendencia todo el año. Tienes un proveedor para todo el año, chicos. ¿Qué más vamos a ver? También nos llegaron agendas, que son las que ahorita se están vendiendo, miren. Llegaron de Kuromi, tenemos varios modelos de Kuromi, miren. Ajá. Ahí van variando los modelos, tenemos de Hello Kitty, este igual apenas nos llegó, miren. Ese está bien, ese viene con todo. Todas vienen con la misma hoja. Miren. Ahí está, todas vienen iguales. Todas son las mismas hojas, nada más van cambiando los modelos. De Hello Kitty también tenemos más modelos, miren. Tenemos así. Tenemos también las que vienen cosidas, que son de Van Gogh. Así como estas, miren. ¿Esta en cuánto me queda? Esta la tenemos en 50. 50. Tenemos esta en 50 o tenemos estas que nos llegaron, miren. Esta no la había visto. Estas nos llegaron en 55 pesos. Ajá. Igual es la misma hoja. Estas vienen selladas. Marillo vienen doble con metal. Ajá. Miren. Viene con el hule, que es la que lo protege para que no se raye la libreta.
Sí, muchas tenemos de estas así. Son tu exhibición, ¿no? También tenemos de huella de gato. Uh-huh. Nos llegaron esos, miren. Son varios modelos de huellitas. Uh-huh. Miren. Están como esas. De todo eso es la agenda que ahorita se está vendiendo. Es de lo que, pues, ahora sí que es lo más lo necesario. Lo más vendido, ¿no? Uh-huh. Tenemos, pero ve qué cantidad de libretas hay. Tenemos esas o también tenemos agendas como estas, miren. Esta la tenemos en 70. Esta es doble 70, espiral también. Y estas vienen de Van Gogh también. Tenemos las que son de bolsillo así en 55. Ay, pero es el Principito. Esas son del Principito. Vean, es pasta dura también. Tenemos esas, vienen cocidas. O tenemos otras así como estas. Vean. Estas están en 75. Tenemos también otras más grandes. Esas las tenemos en 100. Vean las mandalas. Oye, pero esta ya viene más gordita. Esta ya viene más. Esta trae como unas 120 hojas, 150 hojas. Y pues esta trae, esta es con un solo arío, miren. Pero en plástico, pero tienes viene más modelos. Plástico. De esta también viene más plástico, esa es de Principito. Vean. Abajo tenemos otras de mandalas. Van cambiando los modelos, miren, hay otras de Principito. Uh-huh. Vienen surtidos todos los modelos que manejamos, miren. ¿Y cómo son por dentro estas? ¿Igual? Estas se las vamos a mostrar, miren. Ay, no, esta viene más kawaii. Miren. Ajá, muchos decían que viene con menos renglones para escribir, pero pues esta viene con más hojas y viene con menos espacio para escribir. Vean. Miren. Esta viene más calendario detallada. También. Tienes para todos los gustos. Aquí hay de los más chicos, más grandes, baratos, caros, de todos. Acá nos llegaron estas libretas con separador de Hello Kitty, miren. Son una belleza. Es para que vayas separando tus materias. Pero ni ganas te dan de utilizar estas libretas. O volverlas a reutilizar. Estas las podemos volver a reutilizar porque igual encuentras las hojas en la papelería fácilmente. Y son y ya se los puedes ir poniendo. ¿Sabes para qué me gustan también estas? Para las mini carpetas. Estas, ¿no? También le podemos volver a poner las mini carpetas. Ajá. Por ejemplo, nos llegaron también estas carpetas, miren, hablando de carpetas. Ándale, pues para estas. Estas, miren. Hay unas más grandecitas. ¿Estas ajá, en cuánto del están? Tamaño. Esta la tenemos en 65, miren. Esta viene con su cajita, igual ya ideal para el regalo, el intercambio. Mira, solo le ponemos su llavero. Su pegamento. Y este es de metal. Llaverito, miren, este es el llaverito que viene. Y varios acá, modelos, ¿verdad? Esos son varios modelos. Tenemos de Cinnamon Roll, tenemos de Melody, Kuromi. Ya están, miren. Estas igual le puedes cambiar las hojas o las pastas como tú quieras. Sí, esas las adaptas a tus necesidades. De hecho, le puedes poner la pasta que tú quieras porque trae varias pastas. Si lo puedes hacer de Melody, lo puedes hacer de Kuromi o lo puedes hacer de Cina. De Cina, ¡ah! Esa es la portada que tú le quieras poner, mira. Ajá. Por ejemplo, aquí. Ahorita en la portada traíamos una de Melody, ajá, pero lo podemos hacer que sea de Cina. Miren. Y es que son fácil de cambiárselas. De adaptar. Y de ponérselas. Ajá. Bueno, no tan fácil. Ya te puso nervioso en la cámara, ¿no? Sí, es que yo en la resiste, cámara soy resiste. Nervioso. Tú ya te la sabes. Ahí está, mira. Y ya lo hacemos que es de Cina. Y aparte cuando se acabe esto, tú puedes personalizar tu carpetita. Ajá, no, y puedes volverlo a rellenar porque ajá, de estas hojas, las papelerías pues son las que más manejan ajá, de ese tamaño. Y pues viene con su llaverito y tú lo puedes personalizar al gusto que tú quieras. Como les digo, porque hay, pues ya le puedes poner tú la de Kuromi. Es que antes llegaba nada más puro Cina, puro Melody, puro Kuromi. Y ahora tú ya lo cambiaron. Ajá, le llevas la que tú quieras y pues le pones la pasta que tú quieras y el modelo que tú quieras. ¿Y esto qué es? Esa es una carpeta como un blog, pero son para colorear. Mire, esta sí, es la libretita que viene ajá, con las hojas para colorear. Ajá. Y de este lado tenemos los colores y acá tenemos otra libretita, mire. Vea, ay, está bien bonita. Y viene personalizado igual con viene la temática de San duro. Río, que es lo que más se está vendiendo ahorita. Ajá. También tenemos las libretas de Navidad como estas, miren. Estas son de hojas decoradas. El reno. ¿Hoja decorada? Sí, mire. Aparte son como en vinipiel, en gordito, ¿no? Ajá, es como vinipiel. Oye, si ya no te pregunté los horarios. Los horarios, seguimos manejando los horarios de 10 a 6. Recuerden que en este local es de lunes a domingo. Trabajamos también los domingos. Ajá, ¿y ahora en días festivos? También, bueno, en días festivos 25 también. 25 y primero vas a trabajar. 25 y primero, yo creo que no. Creo que esos no, ¿verdad? Nada más lo que es bueno, los días comunes. ¿El 24 trabajas? El 24 es domingo, sí. ¿Aquí? Y el 31 creo que también. Es domingo, igual se labora.
Mira. Ajá. Ahí están. De todas maneras, se les hace saber en la página de Instagram o de Facebook para ver si abrimos. Ajá, o no. Sí, ¿no? Ah, qué bueno, para que estén al pendiente y no vengas en balde. Miren, estas son de hoja decorada, son de Navidad. La verdad, estas se nos está vendiendo mucho, miren. Nos van llegando, son libretas de Navidad. Ajá. Tenemos así, o si gustan, también tenemos los que son de arillos, miren, como estos. Esta también es muy fácil de rellenar con hojas. Esta sí, les vamos a abrir uno para que lo vean cómo viene. Y cuando gusten, igual aquí en la Peque los esperamos, miren. Así bajamos nosotros las lámparas. Miren, estas son las hojas. ¿Tú le puedes cambiar fácilmente la hoja? Sí, porque todas ya traen, pero miren. No es de que esté rota. Todas ya traen esa división precisamente. Ah, es que todas traen esa división para, ajá, que entre justamente ahí. Y pues se las puedes volver a poner fácilmente también, miren. Ajá. Y igual, miren, ahí está. Así vienen, sí, compuestas para que se las pongas y se las quites fácilmente. De hecho, la pasta también lo trae, pero la pasta es más dureza, entonces la tenemos que quitar con más cuidadito. Con un poquito de más cuidado, ajá, para no lastimarla. Sí, es que esa viene, miren. Pero todas, ajá, todas vienen así, ya nada más las tenemos que quitar con cuidadito, porque si no, pues ya las rompes. Esa también podría ser una carpeta, ¿no? Porque esa sería como una carpeta también. Y es que la igual es como de tipo pasta dura, miren. Pues yo la siento como de mica. Ajá, es como mica. Ajá. Sí, porque se dobla y no le pasa nada. Miren, por ejemplo, esta que viene sellada. Miren, se dobla, o haz cuenta, la doblamos y no se rompe. No pasa nada. No le pasa nada. Entonces estas igual se nos venden muy bien, son de Navidad, los tenemos en 50 pesos. Tenemos navideñas, pero si gustan también tenemos como estas que son de Hello Kitty. Los personajes. Tenemos de Cinnamon Roll y tenemos también las de Melody, miren. Uh-huh. Esas son, todas vienen así. Tenemos más Kuromis, vienen varios modelos diferentes. También lo que nos llegó fueron estos marcatextos de Kitty, mira. Miren, son dulcecitos, pero de Kitty. ¿Este en cuánto está? Esa la tenemos en 35. Y también tenemos Kuromi. De Kuromi. Cualquiera de los dos en 35. Veces. Tenemos varios marcatextos mucho. También, miren, vienen surtidos los modelos. Tenemos desde 20 pesos, 25, 30, 35. Van variando los modelos. Con este estilo de proveedores que tiene tanto, pues hay que panear lo más que se pueda. Que aquí sí tienes para todos los gustos, ahí todos los bolsillos. Correctores, tenemos de todo. Yo, por ejemplo, te decía que este era nuevo, pero decía, yo no lo había ese visto. Ese es plumón textil, ese te sirve para todo tipo de tela, para la ropa, para la tela delicada, para todo tipo de tela te sirve esa. ¿Y ese en cuánto está? Esa la tenemos en 75. ¿Y se borra cuando se lava? Esa queda permanente. Oh. Uh-huh. ¿Ahora para las graduaciones? Para las graduaciones esas. Marcan las playeras. Ajá, esas marca todo, todo. Está genial. Tenemos esos plumones que nos llegaron. Esos son acrílicos, pero en tonos pasteles. Esas te sirven para pintar en hoja negra, en hoja blanca. Incluso te sirve hasta para pintar en la piel, para pintar en todos lados las uñas. Y ese color que se ve más bonito. Pues ya me dijeron que hasta carpeta. Ay, pero mira, son como mate. Uh-huh. Y acá pues podemos pintar las uñas, como les dijimos. Igual, miren. ¿Y cuánto tarda en secar? Pues es que hay unos que secan luego, ajá. Y hay unos que sí tardan. Miren. Ajá. Ahí están, esas las tenemos en 50. Esas pintan súper padre. De hecho, en la hoja negra pintan todavía mejor. Miren, vamos a mostrarles ahorita en una hoja negra cómo pinta. Y vienen tres gamas, ¿verdad? Uh-huh. Esas vienen tres, miren. Acá tenemos una hoja negra, ya aunque nos la cobren. Hijo, no manches, siempre salimos perdiendo. Pues ya ni modo, mire. Es que son en mate. Ay, aquí es inmediato el secado, es tarde. Esta un poco sí, en esta piel. Seca más rápido por la hoja, como la hoja es negra, entonces seca más rápido y ya no se mancha y no traspasa. Bueno, ya que nos la van a comprar, ¿en cuánto está esta? Esa la tenemos en 70. 70. Así que el cliente que vea esto ya debe una libreta. ¡Ah! Mira, ahí las tenemos, así vienen también en 70. Y pues estábamos en los plumones acrílicos. Esos son plumones que la verdad se venden muy bien y sirven para todo tipo. De hecho te sirven en el acetato, en la pintura, en la mica, en el cristal, en lo que gustes pintar. Y pues se borra fácilmente con con unas toallitas húmedas. En 50 pesos. En la parte de este lado nos llegaron todos los sets también, miren. Tenemos varios tipos de set. ¿En cuánto tenemos? Esas las tenemos en 30, cualquiera de los modelos. Tenemos de... De Naruto, Pikachu. Tenemos también las de Kitty, Mario Bros. Tenemos también las de Kuromi. Vienen surtidos los modelos. Esas las tenemos en 30. Estas son gomas de Navidad, las tenemos en 120, la serie estas de 4. Vienen 4 modelos diferentes.
viene el muñeco de nieve, viene Santa, viene el arbolito y por ahí viene el reno. Igual viene el reno. Esas las tenemos por serie. Nos llegaron también colores, miren, tenemos colores diferentes tamaños. Tenemos sí, marcatextos, tenemos diarios minis, tenemos gomas. ¿Este qué es? Ese es un sello. Este es un sello de rodillo. Es como el kit completo. Ajá. Vienen todos. Estos son para ir poniéndoselo a las figuritas. A las figuras. Y los tres rodillos para ponérselo. Es, trabaja igual que un rodillo normalmente. ¿Esta en cuánto? Esta la tenemos en 25 pesos. Ya cambió presentación de esa, ¿no? Oye, tú y yo nunca grabamos lo de afuera. Mira, estas. Esas las tenemos en 35. ¿Y estas? Esas en 25. Esas son morralitos, miren. Vean, igual para regalo de Navidad. Uh-huh, para los regalos, para los aguinaldos también sirven. Tenemos de estas, tenemos también de Navidad, miren. En 35 pesos. Estas igual se ven bien, tenemos de Frozen. Tenemos también acá, acá tenemos los gorritos. ¿Los gorros a cómo me quedan? En 75. Oye, ¿y las alcancías? Tenemos las alcancías en 175. Todas son de personaje y todas tienen luz y sonido, ¿no? Ajá. Tenemos carpetas. Igual, señora, cuídese mucho. Mira. No, es que si de verdad nos pusiéramos a grabar a la peque como es, tardaríamos un día completo. Esta, por ejemplo, ¿cómo está? Esta la tenemos en 50, que viene con corta uñas. Y tenemos en 52 esta, que viene con llaverito y trae el jueguito. El jueguito atrás, ¿no? También estas traen el jueguito, pero son más chiquitas. Estos son para los... El hilo dental, lo tenemos en 60 la serie con 4 o en 20 pesos la pieza. ¿Y estas? ¿Y esto qué es? Esas son los aríos para la libreta. Ahora para que ya tú armes tu propia libreta si compras las hojas separadas. ¿Y esto? Esas son cintas métricas en 20 pesos. 20 pesos. ¿Qué más acá? Ay, el Damon. Este sí no me puedo ir sin él, ¿eh? No. Es que esa la estábamos reservando. Para el momento, miren, sí. Tenemos como estas, nos van a volver a llegar. De estas las teníamos en 45. Es de 20 por 20. Tenemos también los circulares como estos. Vean, miren, este es como si fuera uno de costura, ¿no? Ajá, este es como más de costura. Miren, vamos a ver cómo viene por dentro. Igual ahorita. Oye, pues, de estos manejas cajas también. De todo manejamos por caja, miren. Ah, o sea, tú quitas también esto de aquí y lo pegas acá. Ajá, de hecho esta la vas para la recortarla, miren. Y acá ya trae el pegamento, miren. Y ese es el pegamento, ya nomás le quitamos la hojita. ¿Qué creen que esto a las niñas y a los mapa niños nos encanta, eh? Sí, estas se venden un buen, miren. Estas las así. Tenemos también como estas, miren. Igual todos vienen con su kit para trabajar. Y todas traen pegamento. Tenemos también como estos. Tenemos así, en 50 pesos la pieza. O tenemos estas chiquititas que salen en 80 pesos la serie de 4. Estas las tenemos en 88 la serie de 4. Pero ahorita la estamos dando en oferta de 80 la serie con 4. ¿Cuánto duran tus ofertas? Pues hasta que se acabe la mercancía. Ok, ¿el calendario? El calendario lo tenemos en 30 pesos la pieza. ¿Y esa libreta de Kuromi? Esa ahorita les decimos porque apenas nos llegó. Fíjate, tengo buen ojo, ¿eh? Le di que lo escondimos para que no lo viera. No, y ya lo vi. ¿Y lo vio? No sabemos escondernos. Oye, ya te expuse a nivel nacional. Miren, este es como pasta, como 3D. Ajá. Este igual se vende muy bien, miren. Vienen, así vienen. Las hojas también vienen marcadas. Ay, no, son como para notas estos. Ya más abajo ya tiene la libreta, mire. Sí, son como para notas. Y con hoja decorada. Mire. Es como un blog, ¿no? Uh-huh, como un blog. Mire. Bueno, para cuando vean ellos este video, tú ya tienes precio. Estos precios, de hecho, creo que ya ahorita se van a actualizar ahí en... ¿La página? En Instagram o en Facebook. Ya en un ratito se van subiendo. Esta es de la mercancía nuevo que nos va llegando para que vayan viendo y vayan, checando. Y los precios ahorita apúrense, en un ratito van a ir saliendo. Esto nada más sube a plataforma y después de que suba el video, mañana ya no hay nada. No, deja el video, ya ustedes ya nada más lo suben a su plataforma y se acabó. Acá tenemos sacapuntas de Navidad también, esa se vende muy bien. Esa la tenemos en 80 la serie con 4. Queda 20 pesos cada una. Estas son gomitas retráctil. Esa no las vi el video pasado. Estas nos acaban de llegar igual en la semana. Estas las tenemos con 3 por 39 pesos. Pero es una de estas, una y una. Viene bien bonita. A ver, déjame ver qué más hay acá. Ahí tenemos gomitas. ¿Acomodas estas? Estas las tenemos en 18 la serie con 6, te queda 3 pesitos. Tenemos sellos de letras también, miren.
Es el abecedario, viene con emojis y pues ya viene con el cojincito. Tú siempre tienes como lo más kawaii. Mira. Esas son portapupilentes. Ajá. Mira, estas igual vienen como kit completos. ¿Usted cómo me queda? Esta la tenemos en 15 pesos, mire. De hecho, aquí viene que es la que como el taponcito, ajá, que es la que lo quita para que no lo estés ensuciando. Acá tenemos la que es la pincita, uh-huh, igual para ir agarrándolos. Y mira, qué fácil es con eso, uh-huh, ¿eh? Ya con este es más fácil. Miren, acá tenemos el que donde ya van. Ya con eso pues los despegas y los vuelves a pegar, los tapas. Acá están sus pincitas, miren. Ajá. Ya es el kit completo. Miren. Este está bien bonito. ¿Y el yo-yo? El yo-yo también las tenemos en 15 pesos la pieza, miren. Esas vienen con luz. Uh-huh, esas traen luz. Tenemos también ¿Esto qué es? Ah, esa es la cinta doble cara, pero igual sirve para hacer burbuja. Ajá. Tenemos también libretas con stickers, como uh-huh, estos, miren. Estos ya vienen recortados. Ajá. Nada más para despegar y volver a ir pegando. Tenemos también así correctores de Hello Kitty, miren. Esta la tenemos en 22, tenemos también de dinosaurio. ¿Esto qué es? Ese es goma retráctil de huellita. Miren, es un poquito difícil de sacar, pero sale porque sale. ¿En cuánto nos queda este? Este la tenemos en 16 pesos la pieza. Quedan 64 la serie de 4, miren. Vean. Ay, esa está bien bonita. Aparte se ve muy, muy cute, esta muy elegantosa. Muy, como que esta se ve cara. Se ve cara, pero la verdad está muy barata. Bueno, para 64 ajá, la serie con 4 para mí se me hace muy cara. ¿Cuánto te gusta que la puedas llegar a vender? Esa la puedes dar hasta en 35 hasta pesos en la 50, pieza, hasta en 50. Es que nosotros como que sentimos que es caro, pero he visto gente que sí revende y los revende súper caros. No, la papelería kawaii es un negociazo, y los vende súper caro. De verdad, si tienes una plataforma o tienes el cliente adecuado, esto lo vendes hasta en 50 pesos y aún así se les hace barato. Que es que muchos lo compran como más para colección y ya no como tanto para usar, entonces pagan lo que... Lo que es. Uh-huh. Ese es corrector en cinta, lo tenemos igual en 22. Igual esas las puedes revender muy caras. Tenemos sellos de rodillo que nos llegaron, miren. Tenemos de Hello Kitty. De este lado tenemos de Sanrio, que vienen todos. Promicina. Este está en 36 el par y estas las tenemos en 18 la pieza. Oh, me gustaría sacar todo lo que manejas. Que vean, todo allá atrás es marca texto. Pero en lineal. Acá tienes más gomas, mira. Estas las tenemos en 24 la serie. Tenemos acá en 32, el sellito de Santa, esas las tenemos igual en 15 pesos. Este también se vende muy bien, ¿no? Uh-huh, ese del sacapuntas tenemos en 20 pesos el par. De a 10 pesos, chicos. De a 10 pesos. También de Navidad tenemos gomas así como estas, miren, que nos llegaron. Ay, esas sí, las tenemos en 20 pesos. Tenemos los diarios de la esquina que también nos llegaron de Navidad. Miren. Tú sigues trabajando en temporada alta, ¿verdad? ¿Sigues sacando envíos? Sí, sacamos todos los envíos. Ahorita igual está saturada las paqueterías. Para que anticipen sus pedidos también. Sí, esto es de ya, chicos, de ya. ¿Esta qué? ¿Estas son gomas? Sí. Esas son gomitas. Viene con el topercito, o sea, las tenemos en 15 pesos. Sí. Y esto es como todo lo de tijeritas. Ahí tenemos todas las tijeras que vienen de diferentes modelos. Este es nuevo también, ¿no? Ese es marcatextos, esas las tenemos en 50. Esas las puedes vender igual súper caras porque vienen como en 3D la figura. Y las puedes vender individuales, mira. Uh-huh. Esa la puedes vender, una la puedes vender hasta en 25 pesos, 20 cada una. Y las, y si las compran, las venden súper caras. Sí, a veces dicen, está caro, pues a lo mejor para tu zona, porque pero esto también mucho depende de la zona. Uh-huh. A lo mejor para tu zona sí está caro, pero a lo mejor para mi zona está regalado, ¿no? Sí, yo he visto igual las venden súper caras. De este lado tenemos otra gomita de Navidad, miren. Esta la tenemos en 20 pesos el tope. Igual muchos los venden sueltos. Estas gomitas las dan en 7 pesos, 8 pesos. Y entonces pues ya de tantas gomitas le sacan a veces hasta 3 veces de lo que te cuesta. Qué bonito. Estas se venden muy bien en 20 pesos. Tenemos varias cosas de Navidad que nos llegaron. Miren, tenemos este marcatexto de Navidad también. Ahorita se está vendiendo súper bien todo lo que es navideño. Anticipen sus pedidos para venir a local también, a conocer todos son los productos. Nuevas, ¿no? Y esas son gomitas, las tenemos en 20 pesos. Lápiz, tenemos lápiz infinito, más libretitas. Esas libretitas son con hojas decoradas. Las tenemos cuadraditas o tenemos estas que vienen como con la figurita. Uh-huh. Igual los tenemos en 12 pesos. 12 pesos, tenemos estas son estas otras. Estas están en 18, vienen con su llavero de acrílico. Estos se venden muy, muy ¿Estos bien. ¿Estos son nuevos? Estos marcatextos, sí, pero ya se nos están terminando. Hijo. Y nos acaban de llegar.
pero esperemos que se nos vuelva a resurgir pronto. ¿Y en cuánto los tienes estos? Estas las tenemos en... Para que se retuercen por si ya no alcanzan. En 30 pesos la serie de 6. No es cierto, pues con razón se están terminando. ¿Lo tenemos así o lo tenemos así también, miren? ¿Y así el set? Igual. Sí, ya saben pues que nosotros razón. Manejamos barato. Sí, tenemos, ¿no? Esas, como para y también todo. Lo tenemos en paquete pastel, así como está ese diseño. ¿O tenía? Solo déjenme, es lo que le iba a decir, lo tenía. Pero de que hay, bueno, de que había, había. Había. El otro que tienen en pastel, así, hermano. Ya no el hay. El pastel. Ahorita no la traen, miren, ya sabía acá que sí había. Acá tienes otro. Esa es de barniz, pero igual es de San Río. Estos miren, acá tenemos el pastel. Cualquiera de los dos están en 30 este pesos. 5 pesos cada uno. Este sí lo puedes vender hasta en 15 cada en uno. En 15 cada uno. Hasta en 18. Es que hay zonas, como lo decías, hay zonas que sí los puedes vender muy caros. O sea, las que les llegas. Y de todas maneras, no te preocupes, porque la Peque maneja productos muy económicos que se pueden mover en muchas zonas. Tenemos ahora sí que. Hay cositas que te salen muy, muy económicos también. No, desde ya, cinco lo puedes pesos, mover desde ¿sí? la zona a la, donde le ganan 5 pesos hasta la zona donde le ganan 100 pesos al producto, aunque no lo crean, chicos. Todos estos set. Estas las tenemos en 50. Tenemos varios modelos, miren, son borrables como estas de My Melody. Esta es nueva, tenemos ¿no? de astronautas, oh, más de My Melody. Acá tenemos de Kuromi. Este es el tiburón. Ese es de tiburoncitos. Los tenemos en 45. Estas para que aprovechen. Igual estas se las vamos a estar dando en 45. Estas también. Tenemos acá las de constelaciones borrables desde esas 40 clásicas, pesos. ¿No? Ajá, esas nunca pasan de moda. Estas son de las que vienen con la goma adaptada en la parte de enfrente. Solo hay que quitarle el retráctil de la pluma y ya es la goma. Acá tenemos más de constelaciones. Miren, para que aprovechen y vengan. ¿Cuántos años llevas en esto, hijo? Pues ya son varios años. Ya te la sabes muy bien. Este está genial. Este es de BTS también. Estas las tenemos este de BTS. Ese es este como... Igual son marcatextos, pero son este como de caramelito. Este está en 20 pesos. Estas en 20 pesos. Recuerden que tenemos varios precios de 20 pesos. Por ejemplo, tenemos estas de 20 pesos. Ajá. Tenemos este también como estas. Estas también se las vamos a estar dando a 20 pesos. También la de hueso. También este, estas de paleta. Las de Avengers también se las vamos a dar en 20 pesos. No. ¿Estas también? Para que aprovechen y vengan. Acá tenemos otra de huella. También se las vamos a estar dando en 20 pesos. Para que aprovechen y vámonos a surtir a la Peque. Estos me gustan. Ahí tenemos los percheros. También se venden muy bien. Ya vienen con su pegamento. En 52 la serie de 4. Nos llegaron rotuladores también, miren, súper económicos. El de 24 se los vamos a estar dando en 45 y está a 25 pesos. Oye, yo sé que tú tienes una sucursal en Mesones. ¿Esto que vemos nosotros aquí también lo encontramos ahí en Mesones? Sí, también en Mesones está disponible toda la mercancía. Vean las gomas de BTS. Estas las tenemos en 30 al par. Igual se vende muy bien. Ay, este es un de, de chocolates. Y ya se viene temporada, ¿verdad? Ya viene lo más... Es que aquí nos pasa de moda toda la mercancía. Miren, no, tenemos el washi tape de Navidad. Esta igual se está vendiendo súper rápido para que aparten, miren. Para que aparten para sus pedidos. Para que esta se nos está vendiendo regalos. Esta se nos está vendiendo muy bien en 65 pesos. Ahí tenemos más gomas, miren. Tenemos varias cosas que igual... A veces no salen en todos los videos. Tú dices, ya no sé ni qué tengo, mira. Literalmente. ¿Y esos pasadores? Esas las tenemos en 50 pesos el paquete. Este sellito, ¿no? De lacre. Ese sellito, ajá, esa la tenemos en 30 pesos, viene con 6 sellos. Tenemos los cubiertos, más marcatextos, tenemos este plumones permanentes. Oye, si yo, pues que yo veo una cantidad increíble de productos contigo. Si yo no tengo ni idea de qué invertir, pero le quiero entrar a esta onda y te digo, oye, ármame un paquete de 2,000 pesos. ¿Me lo mandas? Igual lo armamos. Que digas lo más vendido, mándame lo más vendido. Pues es que sí los armamos. O ellos pueden meterse igual en la página, checar todas sus fotos. Nosotros le armamos su paquete. Qué cosas bien bonitas. Y arriba. En la parte de arriba tenemos las lapiceras de Blackpink también para los regalos. Esa se está vendiendo muy bien en 100 pesos. Tenemos libreta profesional de 65 pesos. Tenemos folder. Tenemos las libretas de hoja negra pocket. ¿En cuánto? En 48. ¿Y estos son organizadores? Esas son, ¿no? Planeador semanario. Esas las tenemos en 30 pesos. Washi.
¿Y el aerógrafo? El aerógrafo lo tenemos en 40 pesos. Para el próximo video hay que probar uno de esos. Es una locura. Ahorita se los vamos a probar si gustan para que lo vean. Eso es una locura. Nada más faltaba que yo te dijera eso para que tú dijeras, vamos a abrir. La manita. ¿Dónde está? Las notas. Ah, estos son los neceser que vimos en la parte de afuera. Y acá hay más vean, tablas. Miren. Ese está genial para que quien no lo conoce de verdad se está perdiendo de una locura. A los niños esto les encanta y creo que nunca va a pasar de moda, ¿verdad? Es que esta, nunca pasa de moda, siempre los hemos vendido súper bien. Vean, trae unas planillas ahí. Ni modo. Otro, ni modo, échale, pues total, al aguinaldo. Pues sí, ya cuando nos digan y el aguinaldo, todo lo que abriste. Pues sí, todo lo que abriste en el año, ahí está tu aguinaldo. ¿Cuántos videos hicieron? Mira el perro. Miren, vamos a hacerlo aquí. Acá viene, esta es la válvula. Ajá. Esta es la que vamos a poner para que... Pero creo que a este le falta... No, este se pone aquí, viene. ¿No? Estaba aquí, mira. Ajá, aquí. Estaba acá. Sí, ¿o no? ¿O acá? Va acá, ¿no? No, es que creo que trae mal el... Sí, lo trae mal. Este va acá. No le engañé, va aquí. Ajá. Va aquí. Okay, y sí. El plumón va de este lado. Mira, este es un plumón común. Ajá. O sea, y yo puedo este utilizar lado, cualquier plumón. Y acá va. Estoy seguro. Sí, ya sabía. Miren, de este lado vamos a poner esta hoja para remarcar. Ajá. Y donde quedan las figuritas, acá tenemos el perrito, miren. Vamos a poner la figura. Y ahora sí, vamos a remarcarlo. Sí, sí, era así. Bien. Miren, es que muchos a veces no sabemos de cómo funciona la mercancía. Ajá, y por eso no la llevamos, pero esta es mercancía de lo que más se vende. Sí. De hecho, hasta podemos combinar colores, no sé, meterle en los ojitos un café y todo. Ir poniendo la figura que tú quieras y ir combinándolo como tú quieras también. Miren, le puedes llenar de más de pintura, pero nosotros hasta ahí, miren. Sí, porque no hay tiempo. Ya está, miren. Se van marcando las figuritas. Y como les decíamos, puedes lo puedes ocupar y lo puedes igual ocupar como plumón normal. Ajá. Miren. ¿Ese en cuánto está? Esa la tenemos en 40. 40. Miren. Sí, realmente tú dices eso. Y recuerden que igual tenemos precios que luego en la página son más caros y aquí les tenemos más en oferta. Más, que tienen que estar al pendiente de videos, ¿no? De las promociones. Porque a veces aquí estamos de que no pues tanto o se los vamos a dar más barato. O a veces todos los que venden por el parte del canal también les damos todavía más barato. Más barato. Esto se limpia con una toallita húmeda. Ajá. Y ya quedó para que lo utilices. Recuerden que la bombita viene mal. Viene así, pero no es así. O sea, tenemos que cambiárselo acá de lado. Y el plumón va aquí donde viene el plastiquito. Ajá. Mira, porque este ahorita lo trae así. Pero eso es para genial. Que entre ahí, mira. Ahí está. Ya, muchas público, gracias por haberlo. Lo que el público pida. Lo que el público pida, cómo no, chicos. Y vas a ver que eso va a volar. Esto es lo que más se nos vende. De siempre, hecho, es mercancía, que no, es mercancía que no pasa de moda. Afuera de la escuela, ¿cómo se vendía eso? De este lado vamos a ver también las chanclas que nos llegaron. Mire, pantuflas de diferentes tamaños. Aparte vienen bien bonitas. Y vienen súper padres. ¿En cuánto están estas? Estas las tenemos en 150. Sí, tenemos del 3, bien. Del 4, del 5. Creo que viene igual del 6 y el 7. El 6. Bien. Porta credenciales. Tenemos acá todo lo que es de Navidad también en plumas, miren. Acá tenemos de 64, de 20 pesitos la pieza. Acá también tenemos de 64 pesos la serie de 4. Esta de 120 con 6. Estas son más grandes, vienen con 10 colores. Miren, muchos nos preguntaban de esta pluma que cómo cambiamos el color. A veces no es a presión, tenemos que aplastar el muñequito, volver a bajar el otro. Que no sirve. Ajá, es que muchos dicen que se les traba. Este no baja presión, simplemente tienes que subir, bajar el que sigue, el que tú quieras. Ajá. Y solito va cambiando, miren. Está genial. Tenemos las de peluchito. Clásicas. Estas para igual para los regalos. No sé, nada más le puedes pegar el moñito y simplemente es un regalo. En 25 pesos, acá tenemos más de 96 la serie con 6. Tenemos también más acá en 25 pesos. Tenemos varios modelos de pluma, miren. Oye, ¿cuántos productos maneja la Peque? ¿Tienes un estimado? No, después de tantos perdí la cuenta.
Miren, acá están los superhéroes. Superhéroes, también se venden muy bien. Estas de Navidad, bueno, que nunca pasan de moda también. Y catálogo me supongo que no manejas, ¿no? No, porque como varias mercancías se va acabando y volver poniendo, no, pues no. Uno muere en el intento. Sí. De hecho, ni siquiera en los videos, chicos. Pero sí, porque luego hasta en la página de Facebook, de Instagram, también hay muchas cosas que a veces ya no tenemos, de que no se puede estar actualizando y eso, porque muy rápido se agotan. No, y de hecho, ni siquiera en los videos, que se supone que das el recorrido completo, logras sacar toda la mercancía que manejan. Esta está muy bonita. Tenemos como esa de 90 la serie, tenemos esta de 78,6, 13 pesos. Tenemos de estas que son las de como para desestresarse, ¿no? Mira, ajá, mira. Tenemos la que viene con un rodillo también. Tenemos varios modelos de pluma, miren, acá tenemos la sorpresa también como para un regalito, miren. Esas vienen cualquiera de estos modelos. Estas están bien bonitas. Y quedan en 15 pesos. Pues es que allá hay más. Y abajo, BTS, también tienes como lo también que más manejamos se vende, todo, ¿no? Lo de BTS, Kuromi, Kitty, todo lo de Sanrio se está vendiendo muy bien ahorita. Estas las tenemos en 40 la serie de 6, estas también en 40,6, también 40,6, 52,6. Ay, estas están bien bonitas. Esas tenemos en 52,6, pero esas son borrables. De este lado viene la gomita, miren. ¿Y esta? Esta igual lo tenemos en 52 la serie. Son las mismas, solo cambian que esta viene pegado con el acrílico y esa lo trae como llavero. La parte de abajo tenemos toda la pluma que es mini, miren. Perdón. Recuerden que toda la mini sale en 10 pesos, únicamente se venden por series los modelos que son como personajes. Mira Mario, uy Mario, ¿cómo se vende? ¿Y abajo? La parte de abajo tenemos la regla flexible, esta se vende igual muy bien, miren. Porque cuando voy a tantos lados, dice, ¿dónde los compré? Miren. ¿A cómo tenemos esta? Esta la tenemos en 20 en la serie con 4, viene quedando 5 pesos cada reglita. Cinco igual tú lo puedes pesos. Dar en 15 cada una o en 18. Miren. Pues si la das 15. En 10 ya duplicaste. Ahí están. O muchas arman sus combitos para venta. Ajá, muchos van armando los combos y todo eso y pues igual le sacan un buen, la verdad toda esta mercancía se saca muy bien de las ganancias. Sí, porque mucha, aunque no lo creas, mucho de esto se vende por pieza. Por ejemplo, esta es como la que sale en la gomita sorpresa, que está a 8 pesos, 10 pesos cada uno. Y aquí lo tenemos en 20 el paquetito con 4. Entonces igual estás ganando mucho. Hay de huellitas, hay de pastelitos. Recuerden me el lápiz este ya es eterno. Mire. Y aparte de que escribe súper bien, si te andas moqueteando a alguien con sí. Esto. No, ¿qué? No me estás molestando. Que a ver, que ahora en lugar de pues la chancla, sí. Tráeme lápiz. Échame lápiz, sí. Ahí están, miren, 120, 140 la serie nuevo, de 4. ¿No? Estos son como clips separadores hojas. De hojas, pero viene con imán. No se deja, no se deja. ¿Esa cómo está? Esta la tenemos en 7 pesos. Miren. Ahí están, miren, son como de imán. Sí. Para que ya no se esté saliendo ni o nada. O para las carpetas, para o las para carpetas, el dinero. Para este ya es literal para lo que tú lo quieras usar. Miren. ¿A cómo me quedan? En 7 pesos. 7 pesos. Ahí tenemos más libretitas con stickers. Las gomas en cristal. Las gomas que son para los recortar. ¿Los sacapuntos a cómo? Esas las tenemos en 64 la serie de 4. ¿Y estos? Esas las tenemos en 40 la serie de 4. Queda 10 pesos cada uno. Tenemos post-it en 15 pesos. Esas recuerden que son las últimas piezas. Todo lo que ando ahí hurgando, chicos, ya a lo mejor no encuentren ustedes. Esto es que hay varias mercancías que sí, la verdad, ay, se no, cae Dios sola. Mío. Sí, ya lo noté y luego yo miren, te entona. Acá está. Ponga, cada vez que venga al lado que no toque. ¿Esto en cuánto está? Esa la tenemos en 18. Esta está bien bella. Ya vamos a ponerle como todos ponen su letrero, no tocar. No toques. Pero bien específico, por favor. De este ¿ya lado, no tienes de estas? Esas son las últimas cajoneritas que nos sí, sobran. No manches. Estas se venden un buen también, la verdad. 64 la serie, igual está muy barato. Miren. Es como para todos los aretes, sí, los chinches, para las pincitas, todo eso, miren. Eso está genial. ¿Y acá? De ese lado tenemos todo lo kawaii. Bueno, no nos cansamos de ser kawaii. Es miren, que así es. Allá tenemos todo lo que es vasos, termos, lámparas. Tenemos varios modelos de lámparas, miren. Tenemos de Hello Kitty. ¿Sabes ahora para qué están utilizando todos estos productos? Para decorarlas con cristales. Y se venden carísimos.
Por ejemplo, esa de ahí la están vendiendo, la clinera, en 800, 900 pesos con cristales. Pues sí, es que muchos es lo que están haciendo ahorita y le sacan muy bien la ganancia. Como decíamos, es que a veces nada más es como cuestión de pensarle bien cómo venderlo, cómo hacerle para venderlo bien. ¿Esto qué es? Ese es un squishy antiestrés. No es cierto. Nada más que ya resistió varios golpes de la vida, mira. Aquí como se anda no cayendo. No había llegado yo, vean. ¿Este cómo está? Oye, esta, la tenemos, esta la tenemos en 90 al par. Viene una Hello Kitty y viene una Kuromi. Miren. Pero esta se vende en un buen. Y la verdad, pues sí, te desestresas. Pero sí tienes más. Esta sí tenemos un buen disponible. Está bien bonita. Miren. Sí, luego la Kuromi anda volando. Y aunque te desestreses lo más que lados. Quieras, mire. Y creo que me va a estresar más de que se regresa. Chabela me dio baje con este, ¿no? Con un squishy. Lo deshizo. Chabela es mi chihuahuita. Ah, sí, sí, sí. Miren, estas son calculadoras. Aquí tienes la de brillos que todo mundo busca. Todo mundo lo busca. Ya saben que aquí van a encontrar lo que no encuentran en todas partes, mire. Aquí está esta de brillos. ¿En cuánto está esta? Esta la tenemos en 75. Hasta da gusto de hacer notas. Este, y acá tenemos esa de 110, tenemos la grande de 130. Esa también se vende mucho, ¿verdad? Cada esta vez es la que vendo, sí, vengo, se vende esa. Y pues lo mejor es que son solares. De hecho, esta es de pila, pero en la pila ahorita no lleva, miren. Para que vean que no les miento. Ajá. O sea, en la pila no lleva, le podemos poner pilas. Sí, sí. Miren, es solar. Miren, no tiene pila, pero ahí está, miren, funcionando. Porque son solares. Están geniales. Oye, ¿ese es otro aerógrafo? Ese sí, ese viene pero como en bote. Ajá. Miren, también de squishy tenemos una mini así. ¿Qué es eso? Este es como llavero. De hecho, ahí trae el hoyito y acá trae el llaverito. ¿Este acaba de llegar? Este viene llegando, hasta calientito está, miren. No manches. Esta la tenemos en 48 la serie con los cuatro. 12 pesos. 12 pesos cada uno. No están para que. Y huelen a pan. ¿Cómo me gusta oler los squishy? Es que es así, se venden huelen muy bien. Huelen bien rico. ¿Cada cuándo te llega mercancía, dices? Pues ahorita, cada semana nos llega mercancía. A veces es nuevo, resurtido, todo, pero siempre nos está llegando mercancía. Yo me llevé de este y no lo he podido armar, no he tenido tiempo, pero se ve una belleza. Pero esa se venden un buen. Esas armadas, sí. Esa la tenemos en 50. 50, esa se vende muy, muy bien esta también. El aerógrafo que nos preguntaba, vamos a verlo cómo viene, mira. Ajá. ¿Este en cuánto me queda? Este lo tenemos en 140.36, tenemos de 24 en 110 y tenemos la de 2 en 60. Es que esta ya es otra presentación. Miren. Este pues igual únicamente va acá adaptado. Bueno, primero va el plumón. Ajá. Y encima va esta, así, miren. Y ya. Bueno, no. Ahí está. Bien. Y ahora voy a andar así grabando todo el día en el centro. Ya, para que digan, no sé, aerógrafo sí servía, no se quitó. A ver, ¿y esto qué son sus plantillas? Esos son stickers para que tú hagas la... O sea, la figurita como el otro que traía. Pero ahí vienen, miren. Este pigmenta más, ¿no? Uh-huh, es como más intenso, como que los colores vienen más como fluorescentes. Y esta es la de 24 piezas. Ajá. Recuerden que el de 36 está en 140, pero vean. Y recuerden que es igual este porque está abierto, porque es la que ocupamos. Ajá. Pero y todos vienen selladitos. ¿Eh? Todos vienen selladitos para que su plumón no esté ocupado, porque si no, luego lo estamos ocupando nosotros en los videos. Sí, ven. Sí, ven, ando jugando aquí yo. Pero recuerden que toda la mercancía que se usa, todo lo que tenemos de exhibición, toda su mercancía va sellado, toda su mercancía va al 100, cerrado y todo, miren. Acá tenemos plastilinas como de Play-Doh. Uh-huh. Vienen también con sus cositas para ir armando las figuras que tú quieras. Tenemos sacapuntas manuales desde 60 pesos también. Tenemos más organizadores, tenemos cajoneritas. Ay, vean, miren. Este es el pastillero. ¿Cómo está? Esta la tenemos en 33 pesos. Este es más grande. Esa también en 33 pesos es más grande. O tenemos en 100 ya la más grandota. Esta. Uh-huh. Tenemos igual estas en 100, estas igual en 100, es el giratorio. Así queda más o menos el que el viene. El de allá, para ¿no? Armar. Tengo que lograrlo, vas a ver. Mira. Ya cuando se arme ya hace un video. Para así que lo es lo que pretendo. Estas se desarman, pero creo que se las pegaron porque como ellos siempre se andan cayendo. Ajá. Pero miren, ajá. Ellas se quitan y se ponen. Nada más que como siempre se andan cayendo, pues mejor ya las pegan para que no pase mal. Ajá, es que esto es de exhibición. Uh-huh. Esta está muy bella.
Esa la tenemos en 85 y recuerden que son las últimas piezas también y nos acaban de llegar. Santo. Tenemos las alcancías, tenemos también esas de dinosaurio para los regalos de los niños. También está muy esa igual bonita. Se arma muy bien, esa es la que viene como Lego para pegarle otro y va como en el baño. Ajá. Entonces trae sus aquí así bajamos las cosas. Sí. Aquí tenemos estos que son como que sus cositas sus que chupones. Van pegados y van pegados contra la pared. Y de este lado le podemos ensamblar ajá. otra, mira, a ver si no se nos cae otra cosa. No, por amor a Dios, no, no, por favor, no te metas a eso. Bueno, y este, en lo que tú maniobras ahí, ¿en cuánto está este? Esa la tenemos en 38. Es que esto es rápido, mira. Por ejemplo, esta la podemos pegar fácilmente con esta, es como estilo Lego. Ajá. Mira. Oh. O sea, puedes coleccionar hasta 3, 4, porque viene como un Lego. Y ahí queda pegadito. Y como les decía, pues para los cepillos de dientes, para todo, sí. queda súper genial. No, sí. para la cocina también. No, está en la o cocina. O el escritorio. Uh-huh. O para la pared nada más. Para todo está. Está ahí genial. Están. Recuerden que toda la mercancía va cerrada. Bueno, los que se caen ya no. Esos también me gustan mucho. Igual se venden muy bien. Acá tenemos jabonera. Pues es que tienes todo. Y esa se vende igual muy bien desde 45 pesos. Topper, también tenemos todavía toppers, últimas piezas. Los lunchbox. En la parte de abajo recuerden que tenemos también tazas, miren. Ahí tenemos tazas, así como esas de Mario. Ya se le quebró la tapita. Tenemos también así de oso que no trae popote. Tenemos las de gatito, miren. Galletero, vean. Ese es con su galletero. Tenemos así de Hello Kitty. Este, la cabecita, pues es el... de gatito. Sí, el gato. Ajá, es allá también orejita. Tienes otra de Hello Kitty. Acá está la de Hello Kitty, miren. Con su cucharita igual, de cerámica. ¿Está? Esta la tenemos en 85, se las vamos a dejar. 85 pesos. Bueno, aquí todo barato. Este lado tenemos todos los plumones, que igual se venden muy bien. Esos plumones igual lo buscan mucho. ¡Ay, acá tienes grande! Ahí tenemos el Diamond Painting. ¿En cuánto? Esta la tenemos en 105. Yo tengo que lograr hacer esto. A mí me encanta, Pues yo siento que me desesperaría. No, ¿qué crees que te relaja? Gente, si eres ansioso, te relaja que mucho. Yo lo hago en las noches cuando ya estoy hasta la queque. Solo que pues no hay tiempo, pero de verdad es que quedan preciosos. ¿Y ese en cuánto lo tienes? Esa la tenemos en 75 la pieza. Uh-huh. ¿Y acá? De ese lado tenemos toda la pluma que es de acetato. Viene por docena. O sea, las tenemos desde 45, tenemos de 50... Tenemos varios modelos de pluma también. ¿La de Kitty, por ejemplo? Esta la tenemos en 45. No, en 40 se las vamos a dejar. 40. Acuérdense que mencionen que lo vieron en el canal, porque si no... Si no van a llegar no, que 70. Te lo dan en 45. Miren, acá tenemos estos plumones súper especiales también con su estuche. Ya vienen enumerados también esas. ¿En cuánto me queda esta? Esa de 60 piezas lo tenemos en 265. Pero hay de 60. Pero recuerden que tenemos de 60, 48... Tenemos 36, 24, hasta y 12. Estos son los que tienen dos puntas, ¿no? Esas son doble base punta. Alcohol? Ajá, no, son base de agua todavía. Teníamos el base de alcohol, pero ¿crees que esta como igual es súper cara? Miren. Punta cincel. Punta cincel y de este lado viene la punta de plumón normal. Miren. Sí, punta cónica, le llaman a esa, es ¿no? Como, bala. Como tipo bala. ¿Y estos? Esos son jueguitos de agua, son las últimas que nos quedan. Es que la verdad, de esas se venden súper rápido. ¿Ah, cómo están? Esa la tenemos en 72, la serie de 4, una por modelo. Qué pero bonita. Igual, esas no tardan ay, Dios nada. Mío. Así mostramos nosotros la mercancía. Miren, acá tenemos estas en 45,3, igual se venden muy bien. Y recuerden que también seguimos manejando estos plumones de 120 piezas, los miren. Touch, esos también llegaron esos también para quedarse. Muy bien. Definitivamente. De 120 en 225, estos están súper económicos ahorita. Sí hay productos así como que aprovechen. Los clave para iniciar, ¿no? Uh-huh. En esta onda. De hecho, es como ahorita, pues mucha gente, no sé, quiere mercancía para Reyes, esos plumones están indicados sí, también. Sí, de verdad, y aunque los que digan que los niños no piden papelería, están bien equivocados. Son los que más exactamente. Suri está que muere por uno de esos y que le voy a llevar a Santa, le voy a pedir a Santa. Creo que estos son la novedad ahorita. Ya está, vine a ver dónde le voy a comprar los sí, de Reyes a mi hija. Ay, la Peque, ¿dónde? Sí. Allá los Reyes Magos ya ubican bastante bien novedades la Peque. Sí, ¿y yo esos creo que van a surtir siempre aquí? Son Diamond Painting también, pero esas son de óleo.
Y las de al lado son para pegarle, pero con pompones. Con pompones, que decías, ¿no? Esos tengo. Después esas igual se venden muy bien. ¿Y acá? Ah, tenemos toda la clase de plumones. Manejamos plumones acrílicos. Estos también son acrílicos como los que les mostramos en el video. Allá. Ajá. Pero son de más piezas. Nada más que lo que cambia que la otra que les mostramos es marcachos. Recuerden que todo lo de marcachos es súper buena. Acá tenemos también plumones. Bueno y económico. Uh-huh. También son económicos. Por la calidad que manejan. De este lado hay más plumones. Miren, tenemos más tipos de plumones de 48, de 18, 12, 18, punta 18 bola. 24. Ajá. Tenemos las tablas de acrílico también, miren. ¿Las tablas en cuánto? Esas las tenemos en 30. ¿Y estos set de arte? Esas se las vamos a estar dando en 35. Estas están bien bonitas. Oye, estos también cómo se venden, ¿no? Los organizadores. Estas igual se venden muy bien. Esta es la caja como ajá, organizadora, arriba, ¿no? Como un archivero, pero en grande. Ay, chicos. Califique nuestro video. Póngale 10. Cero, porque no sacaron nada. No, mira. No manchen, es que es imposible. Yo le decía, un día nos vamos a enfocar a puro lápiz. Un día nos vamos a enfocar a pura... ¿Este qué es? Pegamento en pluma, ¿no? Este es pegamento, ¿no?, en pluma, pero viene con repuesto. ¿Este a cómo? Esa la tenemos en 22. ¿Y estas? ¿Los pisapapel? Esa las tenemos en 30 pesos. Y así nos podemos ir. ¡Y vean este mini marcatexto! ¿Y este? Este está precioso. Ok. ¿Terminamos? ¿O hay algo que hay que sacar? Pues recuerden que tenemos varias mercancías que a veces ni siquiera salen en los videos. Pero no. Recuerden que aquí en el local los pueden ver y les podemos mostrar igual cualquier tipo de mercancía, cómo funciona. O igual recuerden que en los comentarios pueden poner qué mercancía quieren para el otro video. Nosotros se los mostramos igual. ¿Sabes qué sería lo fácil contigo? A lo mejor, oye, me interesa toda la onda de Sanrio. Mándame lo que tienes. Ajá. No, yo creo que no. Yo creo que sí sería entrar directamente a la página, tomar screenshot y mandar con el número. Pues es que como así le hacemos en los pedidos, pues igual mucha gente no se le complica tanto porque toma la captura, lo manda. Creo que es pues la ya nosotros más rápida, únicamente, ¿verdad?, checamos qué es lo que hay, qué es lo que ya no hay. Les voy a decir por qué, chicos. No es que el proveedor no quiera atenderlos de manera personal. Este proveedor, de verdad que este proveedor en especial siempre está saturado. Siempre. Y si tú esperas a que oye, mándame, pues mejor entras a la página. Las personas que realmente quieren comprar, entras a la página, checas todo lo que hay de Sanrio, todo lo que hay de Vengadores, todo lo que tienen de novedades, todo lo que va llegando y armas tu pedido. Créanme que es la forma más rápida en la que podemos surtir un pedido, ¿no? Sí, porque y ahorita de esa manera sí les echan la mano a ustedes. Sí, porque en estas temporadas, la verdad, y luego estamos a veces muy saturado de pedidos, de todo. Y no nada más en estas temporadas. Nosotros nos vamos moviendo y vamos grabando porque aquí hay gente. Aquí ya tenemos gente comprando, gente a la que le estamos estorbando. Entonces, realmente no nada más es la temporada. Este proveedor en especial siempre, siempre está saturado. Recuérdame, por favor, los horarios. Los horarios manejamos de 10 a 6 de la tarde. Y recuerden que los domingos también se elabora en este local. Ok, envíos nacionales e internacionales con un mínimo de compra de 1,000 pesos. 1,000 pesos, entregan en autobuses de peña, recolectoras, En cualquier lugar que los clientes dicen, bueno, que no esté tan lejos porque pues igual céntrico, ¿no? Los diableros igual no se lo quieren llevar tan lejos. Sí, un lugar céntrico. Y pues nada, aquí sí, con este proveedor en especial, lánzate a todas sus redes sociales porque es ahí donde ellos van anunciando. Aunque no lo creas, los videos que llegas a ver de ellos no se sacan ni la mitad de todo lo que a este proveedor le llega de mercancía. Nosotros ya no alcanzamos a sacar a lo mejor una o dos cosas que ya se te terminaron. Ah, es que hay varias cosas que se acaban al día, hay varias cosas que llegan al día también. Por ejemplo, las cosas que luego no les estamos dando los precios son de lo que van llegando, que todavía no tenemos precio, pero ya están disponibles en los locales. De hecho, hoy nos llegó mercancía, igual estén atentos porque nos va a llegar más mercancía nueva. O sea que para cuando tú veas este video, este proveedor ya tiene mercancía nueva. Así es que ponte buzo, ¿con quién tuvimos el gusto? Con el joven Israel. Gracias, Irra. Nosotros nos vamos, ya tienes horarios, tienes teléfonos, tienes direcciones. Ya nada más falta de verdad que quieras invertir con y ellos. Que quieran venir. Exactamente, que los conozcas. También no te quedes con lo que ves en los videos. Visítalos, ven a corroborar la mercancía. Yo digo, no manches, estas están padrísimas, súper bien hechas. Ven y date cuenta que realmente están padrísimas. Entonces es muy diferente el que tú contactes directamente a proveedor. Nosotros pues a grandes rasgos paneamos lo que podemos panear, pero nada como venir directamente con ustedes, ¿verdad? Sí, porque igual le digo que hay mucha mercancía que a veces no salen en los videos, miren. O sea, tenemos estos marcatextos, diarios, más gomitas. Hay varias cosas que no salen en los videos a veces porque no es que no queramos, simplemente a veces como que vamos sacando hasta a veces lo más, lo que no salió en el otro ahorita video. Ahorita, por ejemplo, vamos un video de una hora, pero ¿se chutaría en un video de 5 horas? Yo creo que sería bien mortal. Sí. Bueno, pues nos vamos, Irra.
¿qué les dices? Bonitas fiestas, porque nos despedimos ya de ellos. Sí, bonitas fiestas, y pues que no se olviden de venir a Novedades La Peque, a visitarnos, a conocer los locales. Recuerden que estamos también ubicados en Mesones, Plaza Mesones 129. Los y ahí locales, es de 103, lunes a sábado, chicos. Ahí igual, con los mismos horarios, menos los domingos. Estate al pendiente para que veas en qué fechas es cuando van a descansar ellos, o si no es que descansan. Pues nos vamos, chicos. Cuídense mucho. Bye.